10 razones para ir a una ciudad perfumada de azahar. Es en sí misma un escenario de cine y cuya cerámica ha conquistado Hollywood. Justo en el centro del Valle del Guadalhorce, a medio camino de la Costa del Sol, la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda, descubrimos un hermoso pueblo. Popular por ser un escenario de cine, pero que guarda otros secretos como el sabor de sus naranjas y la riqueza de sus manantiales. En el programa de hoy, descubrimos cuáles son las 10 razones más interesantes propuestas por los andaluces para ir a Coín. La ciudad de Coín, título que recibe durante el reinado de Alfonso XIII, goza de una situación privilegiada y de un entorno único de alcornocales y pinares, huertas y caseríos. Los coínos son muy afortunados porque tienen la playa y la montaña a tiro de piedra. Coín vive de la agricultura, sobre todo de los cítricos, cultivo que deben a los musulmanes que ocuparon estas tierras durante 5 siglos. La ciudad malagueña es hoy uno de los destinos más valorados por los turistas que llegan a la Costa del Sol. Existen 1001 razones para venir aquí. Acompañadme a descubrirlas. 10 razones para ir a Coín. La razón número 10 para venir a Coín es Arrayán. Gracias a la popular serie andaluza, Coín es hoy conocida como una ciudad de cine. Por sus calles es habitual cruzarse con algún que otro de sus protagonistas. Los coínos están más que acostumbrados. Conchita Goyanes, una de las actrices más queridas de Arrayán, es además natural de Coín. Vamos a ver si nos cuenta algo de los entresijos de la serie. Hola, bienvenidos a Coín, bienvenidos a Arrayán. Venid conmigo, os voy a enseñar. Bueno, mirad, yo nací aquí porque mi padre fue médico de Coín durante 10 años y aquí nací yo, en una casita de campo, en este campo maravilloso que tiene Coín, que es lo más hermoso que tiene, porque tiene tanta agua y tanto sol que esto es un vergel. El campo de Coín es lo más bonito que hay. Para ellos soy Leonor. Para toda Andalucía, porque esto es un fenómeno de masa. Lo viven como si fuera de verdad, me regañan cuando hago una cosa que no les gusta. Hay que ver el otro día lo que hiciste, pues a ver si dejas de hacerlo, pues no sé qué. Es que confunden personaje con persona, ¿no? Mirad, por aquí vamos a pasar por una serie de decorados que ahora están un poco mezclados hasta llegar al pub del Hotel Arrayán. Ah, este pan me encanta porque está lleno de guiños, de cosas de cine.